En primera instancia, quería comentarles, mi nombre es Hernán Otto, soy Ejecutivo Técnico Comercial de SecurityOne. En esta oportunidad vamos a avanzar con la presentación de lo que es la solución ANPR, detección de patentes sería, donde vamos a explicar un poco lo que es la instalación, los tips principales, lo cual es muy importante. Después vamos a continuar explicando también la configuración, tanto en softwares de gestión como en el NVR, cómo se integra también, utilizando la cámara con software. Después, funcionamiento, obviamente, y los modelos que alcanza esta solución. Comencemos entonces. En primera instancia, un poco contarles lo que es el reconocimiento de matrículas, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá lo que estamos viendo en el IBMS es un poco cómo se vería en fotos, obviamente, lo que es la detección de patentes y la ubicación de la cámara, ¿sí? Las soluciones en este caso particular pueden llegar a ser para parking, para autopistas. Sí, para entradas, para gestionar entradas y salidas a algún barrio cerrado, ¿sí? Algún country, cancha de golf, estadio, lo que sea que ustedes puedan, estacionamiento también pueden llegar a ofrecerle la solución a sus clientes, podría llegar a funcionar muy bien. En cuanto a lo que es las funcionalidades, como les comento, lo podemos hacer por medio del IBMS 5200, hoy es HIC central, ¿sí? Lo cual podemos monitorizar remotamente las matrículas, hacer búsquedas, obviamente, generar la programación de la detección, un horario, ¿sí? Esto es lo que sería calendario, después acciones por alarma, utilizando la salida de las alarmas de las cámaras, los contactos secos, generando entradas, salidas, permitir, no permitir, una alarma, un audio, una bocina, lo que quieran, una barrera, lo que quieran conectar a la salida de la cámara. Obviamente, acceder al video en el momento en el cual tomó la patente, ¿sí? Ya que la foto está junto con el video, ¿sí? Y obviamente gestionar la solución en tiempo real. Aparte de esto, lo que se puede hacer también es hacer una grabación en lo que es un centro de monitoreo, ¿sí? Un NVR o un software de gestión como el HIC central. O 4200 también. También se puede hacer, en cuanto a todo esto, la instalación es de una autopista, ¿sí? Para controlar el ingreso y el egreso. Pueden hacer gestiones de tráfico, ¿sí? El tiempo que tardó en salir o en entrar y después volver a salir. ¿Sí? Alertas sobre listas blancas y listas negras. Y a poquito vamos viendo todas las opciones, como para que conozcan un poco más a fondo lo que es la solución. En cuanto a lo que es la cámara en sí, si nosotros vamos directamente a la cámara, sin ningún NVR ni nada por el estilo, a la cámara, lo que podemos establecer son listas blancas y listas negras, ¿sí? Estas listas se descargan desde la cámara, perdón, conectadas directamente por el browser o por el IBMS también. Descargamos un Excel muy sencillo, donde ahí lo que hacemos es cargar las patentes. ¿Sí? Es un mismo Excel con dos columnas, donde una corresponde a la lista blanca y la otra a la lista negra. Con la misma cámara también, aparte de todo esto, tiene un calendario programable. Sabemos que es una cámara IP, obviamente. ¿Sí? Tiene calendario programable. Tiene el menú OSD, lo que es sobre la pantalla, la impresión de la hora, la fecha, la patente, la información de la cámara, para darle un poco más la información un poco más completa sobre lo que es la foto. Obviamente, visualización en tiempo real, también desde lo que es el IBMS, y el control de acceso autónomo. Recordemos que esta solución ofrece la autonomía. No dependemos de un personal de seguridad ni una persona que gestiona la solución, las cámaras, lo que sea, para que el sistema funcione. Es automático, es autónomo, funciona solo, y solamente vamos a necesitar personal dedicado para poder revisar o gestionar o hacer una configuración por el estilo, ¿sí?
Lo que es la programación sobre la cámara, como veníamos diciendo, lo que podemos hacer es configurar dos carriles, como se ven en la foto, ¿sí? Apuntando directamente a la cámara, obviamente. Es importante que sepamos que la velocidad, cuanto más carriles, si la cámara tiene una detección hasta 60 o 100 km por hora, dependiendo del modelo, puede ser más también, cuanto más carriles le agreguemos a la cámara, esas velocidades de detección van a ser menores. Va a depender mucho de, obviamente, de los carriles que le configuremos a la cámara. En este caso tiene dos carriles, donde dentro de esos carriles va a ser la detección de la cámara, ¿sí? Además, obviamente, dentro, una vez que le configuramos lo que es los carriles, donde le ponemos el país, le configuramos la cantidad de carriles, vamos a poder configurar lo que es el calendario y obviamente el método de enlace. Si en este caso es notificar al centro de vigilancia. En caso que haya una detección de patente, sea lista blanca o lista negra, va a notificar al centro de vigilancia. Lo que vamos a poder hacer también es activar una salida de alarma, la alarma de contacto seco que tiene la cámara, para poder abrir una puerta, una barrera, lo que sea, un portón, avisar con una sirena, con lo que sea que le podamos conectar, vamos a poder hacerlo utilizando la salida de alarma y levantar o subir una foto de lo que es el evento, la patente, a un servidor FTP. En este caso, para listas blancas. También lo podemos seleccionar y hacer otro tipo de evento en caso que sea para la lista negra. Si podemos filtrar tanto lista blanca es un evento, listas negras otro evento. Acá los que yo les comentaba un poco para poder bajar lo que es la lista blanca, listas negras, vamos al archivo donde lo exportamos. Es muy sencillo, ahí abajo se ve cómo le cargamos la patente. Y una vez que completemos ese archivo Excel, lo subimos nuevamente a la cámara y ahí ya tenemos la configuración establecida para las listas blancas y listas negras solamente a la cámara, ¿sí? Por ahora, lo que estamos explicando es el funcionamiento directamente a la cámara, por medio de acá como se ve el Internet Explorer. Además de la configuración o de subir lista blanca a listas negras, lo que podemos hacer es customizar un poco lo que podamos llegar a tener sobre el menú USD o sobre las patentes, ¿sí? Donde sabemos que la foto va a tener una calidad de más o menos media del 50%, ¿sí? Con un tamaño de 1024. Le activamos el sobrescribir de texto, obviamente, donde tiene un color negro de fondo. Y obviamente lo que vamos a configurar, en este caso particular, que es lo que va a tener color negro, obviamente, y el tamaño. En este caso va a ser el número de cámara, la cámara, la información de la cámara, el dispositivo, el número, ¿sí? El tiempo en que se hizo la captura y el número de patente. Esto es lo que nosotros estamos configurando, cómo nosotros queremos que ver que se vean las patentes o los eventos y la información que vamos a tener en esa foto. Esto puede ser para uno o varias cámaras, obviamente, ¿sí? Sobre la programación, sobre el NBR, obviamente que cambia bastante. Tenemos más información o más ítems a configurar, obviamente. Porque en este caso particular, aparte ya de lo que es la configuración, obviamente, lo que recomendamos en este caso, primero revisar la configuración sobre la cámara, si nosotros vamos a poner un NBR, esto es un comentario aparte, donde hacemos la configuración que acabamos de ver, ¿sí? Con los detalles y cómo nosotros queremos ver la solución, las fotos, y una vez que tengamos esa configuración, que es la que nosotros deseamos, avanzamos a cargar la cámara al NBR para que comience a grabar. Solamente vamos a configurar en el NBR la configuración de grabación. Es lo que recomendamos justamente para evitar falsas configuraciones o inconvenientes entre una configuración de la cámara y la configuración del NBR. Por ahí, sin darnos cuenta, cambiamos una configuración al NBR, la cual no queríamos, y el NBR le pasa el dato a la cámara, lo cambió y es un error que involuntario, obviamente, pero pasa, nos pasa mucho esto. Entonces,
Para poder evitar esos inconvenientes, recomendamos eso. Configurar primero la cámara con todo lo que necesitemos. Una vez que tengamos la configuración establecida, revisarla en el NVR, obviamente. Y si está todo ok, bueno, procedemos a configurar la grabación. El NVR, en este caso un NVR de línea económica 7600, lo primero que hacemos es buscar la cámara, obviamente, y le configuramos los datos de red para poder acceder a la cámara, ¿no? Para que la cámara comience a verse desde el NVR. Acá lo que vamos a estar viendo es una configuración directamente sobre el NVR, ¿sí? Y no por el IMS, que era lo que les comentaba recién. Apuntando al NVR, obviamente, ¿sí? En este caso, el NVR, por ejemplo, nos vamos a lo que es la configuración de VSA. La configuración misma podemos ver listas blancas, listas negras y otro tipo de lista, ¿sí? Ya el NVR nos ofrece otra lista. Sí, en la cámara teníamos dos, en este caso tenemos otra lista, donde tenemos, obviamente, el tilde arriba, elegimos la cámara, el canal donde tenemos la cámara con LPR, eso es importante, porque si no vamos a estar reconfigurando otra cámara. Le ponemos salvar lo que es la foto de la patente, lo que es el evento. Le configuramos las listas, ¿sí? Vamos a ir viendo, por ejemplo, en el segundo, donde acá le ponemos los números de carriles, ¿sí? En Road Setting, si acá vemos en la imagen anterior, vuelvo, a la derecha, a media altura, tenemos Road Setting. Eso es donde estamos viendo ahora que podemos configurar dentro de acá lo que es la cantidad de carriles, ¿sí? Vamos. La calidad de la foto, con los dibujos, los colores que, no el dibujo, perdón, los colores que le queremos configurar, ya lo vimos cómo se hacía en la cámara directamente. En este caso le configuramos una calidad de 80% en lo que es la imagen, un tamaño de la foto de 512K, estamos más o menos un poquito menos de la mitad de lo que podemos llegar a configurar. Obviamente el texto vamos a tener un color de fuente blanco con un fondo negro. Y la información que queremos con esos colores. Número de cámara, en este caso configuramos el número de dispositivo, el número de patente y el tiempo de captura, la fecha y la hora. Es muy importante porque si no después se le va a complicar hacer búsquedas por tiempo. Van a poder hacerlas por patente, pero no por el tiempo o la fecha en la cual ingresó o salió el vehículo, lo que sea que estén buscando, ¿sí? El tiempo de captura siempre para que lo puedan ver es mucho más práctico. Y después, obviamente, lo que es el método de enlace, en este caso, volvemos a configurar lo que es notificar al centro de vigilancia. Esto es lo que tenemos otras opciones, como por ejemplo, full screen, que es un pop-up, un aviso audible. Puede ser el buzzer del NVR, que siempre suena apenas lo conectan. Bueno, obviamente notificar al centro de vigilancia es imperativo que lo hagan, siempre es necesario, ¿sí? Si no, no van a poder hacer una gestión autónomo de todas las patentes. Eso siempre va a tener que estar conectado, o mejor dicho, tildado. Además van a poder mandar un mail, ¿sí? Una casilla de correo a Gmail, se puede hacer. Le configuran el mail. En el sector de el NVR le configuran la casilla de mail y cuando tildan eso van a poder configurar cuántas fotos van a recibir en un lapso de 2, 3 segundos, eso también es configurable. Entonces, aparte de poder guardar los eventos en el NVR, las patentes, van a poder recibir por mail también, ya muchos lo deben conocer, las fotos, ¿sí? Porque yo no sé, tres fotos cada 2 segundos, por ejemplo, van a poder configurar y no van a poder recibir en Gmail. Y bueno, y último también es Trigger Alarm Output, que es lo que habíamos configurado antes, donde es la salida de alarma de la cámara. Esta salida la van a poder configurar también desde acá, ¿sí? Como para, obviamente, colocar una salida de barreras, lo que sea que le había comentado. Foto no, perdón. Alarma, una sirena, que quiero decir, una luz, lo que sea que quieran colocar. En este caso, lo que estamos explicando más o menos lo que es toda la lista de blacklist, ¿sí?
la lista de. En realidad está todo black y white, todas las fotos o la búsqueda, ¿sí? Me hicimos una búsqueda de patentes general y nos mostró todo lo que son las patentes que en su momento el NBR grabó. Yo lo que quiero comentarles que, si bien la cámara saca patentes, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero no me lo quiero olvidar, se los comento ahora. En definitiva, no sabe qué es una patente. La cámara lo que lee son números y letras, ¿no? No sabe qué es una patente. Entonces, es necesario que si la cámara nota otra cosa que ve, no sé, pasa una persona con una bolsa que dice algo y está dentro de los parámetros que pueden llegar a tomar la cámara, le va a tomar algo que es cualquier cosa y lo que menos va a aparecer va a ser una patente. Así que tengan en cuenta que la cámara tiene que estar pura y exclusivamente dedicada a lo que es la toma de patentes. Después no va a pasar nada, obviamente, pero van a encontrar, en caso que esté mal instalada, van a encontrar fotos de lo que sea que va a aparecer y que la cámara va a detectar, que lo que menos van a ser patentes, ¿sí? O sea que eso es importante que se esté bien dedicado y bien a lo que es una solución específica que es la toma de patentes. Bueno, en este caso particular tenemos 32 cámaras IP, lo que es pura y exclusivamente la búsqueda de patente, donde acá podemos configurar todas las cámaras, le hacemos el tilde a todo lo que son las cámaras IP, obviamente, y le configuramos la franja horaria, o sea que esto es una búsqueda general de todas las cámaras, obviamente de todas las patentes, que se dio una franja horaria. Y acá, ya una vez hecho la búsqueda, nos va a mostrar todas las patentes. Esto se ve así, obviamente, pero si después le dan a la foto se ve bien, ¿sí? Esto se ve cortado porque, bueno, dependió bastante de la velocidad de detección y de la velocidad del auto, ¿sí? Pero no se ve cortado. Si ustedes abren la imagen la van a ver bien. Esto lo hacemos con el NBR directamente, obviamente, donde si le damos clic también podemos ver el momento en cual detectó la foto en el videito que tenemos a la derecha. O sea que, no obstante, tenemos la patente y tenemos el video. Si la patente va, se graba conjuntamente con el video, ¿sí? Para poder hacer búsquedas y tener un evento de principio a fin, ¿no? El video y la grabación del evento. Bueno, funcionalidades obviamente relacionadas a lo que es el HIC central o el IMS 5200 o el HIC central. Y para todos los clientes o sus clientes que pudieron ofrecer el HIC IMS 5200 en su momento, bueno, acá le vamos a comentar cómo se hace para poder agregar la cámara, ¿sí? La solución a ese IMS que en su momento ustedes le vendieron a sus clientes. En primera instancia, bueno, tenemos que tener el módulo, ¿sí? Sus clientes seguramente lo tienen, el módulo agregado de la NPR, o sea que vamos ahí, seleccionamos el módulo, vamos directamente a Encoding Device, ¿sí? Que es el dispositivo, y ya tenemos las cámaras cargadas. Las podemos agregar. Una vez que las agregamos, tenemos las cámaras, obviamente, muy parecido, estéticamente, el gráfico es muy parecido al 4200. ¿Sí? Vamos a la parte de configuración, cámara management, y acá es lo mismo. Obviamente con una interfaz gráfica distinta, por supuesto, pero básicamente es exactamente lo mismo. Lo que intentamos explicar acá es cómo hacerlo, obviamente, con el 5200, donde tenemos los dos carriles ya configurados a la derecha. Le damos a enable a lo que es a la detección del vehículo. Por supuesto. Bueno, colocamos la región en este caso, el tamaño mínimo de la patente, obviamente. La ciudad, eso lo dejamos como está. Y, por ejemplo, debajo lo que tenemos es el Armin Schedule, ¿sí? Es el calendario, obviamente, que siempre vamos a tener que configurar. Y el método de enlace, en este caso, como sabemos, es notificar al centro de vigilancia. Siempre hay que hacer. Además de todas las opciones adicionales. En este caso tenemos subir una foto al servidor FTP. Una vez terminamos con esta configuración,
Nuevamente les mostramos cómo hacer en lo que es, bueno, ahí no logro ver lo que dice, en la Remote Configuration podemos hacer la configuración del texto que queremos. Nuevamente, de cómo lo queremos, con los colores de fondo, colores de frente y qué es lo que queremos ver en la foto, ¿sí? En este caso, el ID de la cámara, obviamente tenemos todo tildado. Device ID, el tiempo, obviamente es importante, el número de patente y la información de la cámara. Además del tamaño de la calidad, en este caso lo tenemos al 50%, y obviamente el tamaño de los K, los cuales nosotros necesitamos que la cámara se vea, ¿sí? Ahí está en 1024K, por ejemplo, con los colores de frente y los colores detrás, para que obviamente, de acuerdo a donde la instalamos, podamos configurar esos colores de frente y digamos, de la letra y del fondo de la foto, lo que estamos queriendo ver sobre la foto, para que se vean bien si tenemos el sol de frente, si lo tenemos en una zona oscura, si no lo tenemos en una zona oscura, todo eso, bueno, para que se vea bien sobre la foto y no tengamos que andar haciendo foco, podemos configurar los colores. Acá lo que hacemos es la búsqueda del vehículo, obviamente, por número de patente. Donde también configuramos un color, sí, por supuesto, de acuerdo a las listas. Recordemos que el IBMS 5200 nos permite varias listas, aparte de las que pudimos ver recién por NVR directamente a la cámara. Y cada lista le podemos configurar un color distinto, ¿sí? No sé, supongamos que es una empresa donde tiene vehículos de transporte de camiones, no sé, de caudales. Bueno, sabemos que en la lista, cuando nosotros veamos la lista, vamos a ver que el transporte caudal va a tener el color rojo o verde, ¿sí? Como en este caso. Si aparte de caudales tiene, no sé, una empresa de transporte de micro de niños para un colegio, bueno, sabemos que todas las patentes que están dentro de esa lista, azul, de color azul, eso para hacer una identificación mucho más práctica, van a ser todos los vehículos que sea transporte escolares, ¿sí? Con todas las listas de vehículos. Eso es un vistazo rápido para poder entender y configurar mejor nuestras patentes. Un poco también lo que es la cámara, la configuración, obviamente, de lo que estamos configurando con, en este caso, el Mail Linkage. Se ve abajo cómo configurar un poco lo que es también todos los avisos, con el evento, ¿sí? El número de patente y todo lo que necesitamos configurar. Un poco acá también lo que es la configuración de la alarma, ¿sí? La información también, obviamente, de todo lo que sucedió en su momento, ¿sí? Cuando sacó la foto de la patente. También lo que tenemos acá el link action, ¿sí? Relacionado a lo que es una alarma, obviamente. Acá lo que podemos configurar es audible warning, como siempre. Podemos tener el NVR cerca donde bueno, nosotros tenemos la sala de monitoreo y tenemos el NVR cerca. Resulta ser que el cliente no quiere poner nada, ninguna luz, ninguna lámpara, nada que se prenda ni nada. Simplemente lo que quiere es que suene el buzzer del NVR. Bueno, lo podemos hacer configurándolo ahí para que suene el buzzer que ya conocemos. Un poco la arquitectura de instalación. Acá lo que yo quiero es hacerles hincapié. Es muy importante, ¿sí? Junto con tips de instalación. Es muy importante, este es un punto muy. Lo otro es configuración, es un poco contarles cómo se hace para que estén al tanto qué es lo que tiene y lo que no tiene. Pero lo más importante en todo esto es lo que viene ahora, ¿sí? Quiero hacer hincapié. En primera instancia, lo que nosotros podemos ofrecerle al cliente como soluciones es la cámara mediante el SDK, donde el cliente con el SDK puede integrarla a su sistema, ¿sí? Todas estas opciones ustedes las van a tener, quiero que las tengan en cuenta más que nada para poder ser más competitivos, obviamente, y no tener que andar cotizando cosas que no son necesarias, de acuerdo a lo que necesita el cliente, obviamente. Sí, porque podemos ir con toda la solución completa, pero por ahí el cliente no lo necesita. Bueno, en este caso particular lo que estamos es dándoles un pantallazo también general de cómo
ofrecer la solución sin necesidad de sobrecotizar ni meter equipamiento que no es necesario y que, bueno, pueden llegar a que ustedes también pierdan, no les compren a ustedes, obviamente, ¿no? Porque están excedidos en precio, están ofreciendo soluciones que no corresponden. Entonces, en este caso es una solución práctica, ¿sí? Una cámara, obviamente, con el algoritmo, obviamente, con un BMS, obviamente, de terceros, que tenga un BIF, y con el SDK, obviamente, lo podemos integrar y que si el cliente final tiene algún programador, con el SDK puede llegar a interpretar y a vincular esa cámara a un software que ya tiene, obviamente, y poder hacerlo funcionar con el SDK, ¿sí? Integrarlo sin ningún problema a una solución que ya tiene el cliente. Sin necesidad de cotizarle nada, nada agregado, para no sobrevaluar o meter costos adicionales a la solución que no, obviamente, pueden llegar a complicar. Otra de las soluciones es la cámara, apuntando directamente a un servicio IBMS, en este caso, un programa de gestión, que puede ser el IBMS 4200. Hoy, seguramente me estoy adelantando un poco, pero les quería comentar que esta es una solución también práctica y económica, dependiendo obviamente de lo que necesite el cliente, donde hoy tenés una cámara con el EPR, le ofreciste al cliente, el cliente accedió, pero lo que él quiere en este caso es manejarla con un software de gestión gratuito. Nosotros tenemos que es el 4200. Hoy viene con un módulo para el EPR, donde podemos grabar esos eventos en el storage server que tiene en el 4200 o por medio de una NVR, ¿sí? Si vamos directamente a lo que estamos comentando ahora, que es la cámara directamente apuntando a lo que es el IBMS, se puede hacer sin ningún problema. Los eventos se pueden hacer, podemos hacer búsquedas, podemos por tiempo, por patente, ¿sí? La gestión es completa del IBMS 4200 y la cámara. Obviamente que hay mucha información que no vamos a estar viendo, que por ahí sí la tenemos con el GIS central, ¿sí? Pero la verdad que una solución práctica para poder salir adelante con el cliente con lo que ya tiene, obviamente adquiriendo la cámara, es bastante completa, ¿sí? Lo mismo en este caso, pero pasando con el NVR. El NVR en este caso lo que nos va a permitir es tener alguna lista adicional de las que ya trae la cámara, ¿sí? Aparte de, obviamente, un storage mucho más importante. Y basándonos, con la posibilidad de un storage mucho más importante, y basándonos en la grabación sobre un equipo basado en Linux, mucho más estable lo que es la PC. Sabemos que el NVR es mucho más estable, obviamente. Depender de la grabación en un NVR es lo ideal, si lo comparamos con respecto a una PC basada en Windows. En este caso, es la solución ideal para una solución del EPR práctica, el NVR, la cámara y el IBMS con una PC que ya puede tener el cliente. Y lo único que va a hacer es gestionar las grabaciones que ya están en NVR, ¿sí? Y en el otro caso anterior, que es cámara y PC, si nos ponemos a grabar los eventos, se corta la luz, la PC es más propensa a perder las grabaciones. Bueno. Y otras cosas más que no valen al caso comentar, pero bueno, digamos que esta solución es la ideal, ¿sí? Sabiendo que en este caso pusimos un NVR importante, pero podemos contemplar también una solución con un NVR de la línea económica, ¿sí? 7600 de los nuevos, obviamente, sin ningún problema. 4, 8 y 6 canales pueden ser también. Bueno, en este caso particular, tenemos la solución pasando por el servidor de IBMS 5200 o GIC central, donde apuntamos directamente la cámara al GIC central, ¿sí? Y de GIC central, que es la que se va a encargar de gestionar, volvemos a lo mismo. El GIC central nos va a dar una configuración un poco más avanzada de lo que son las patentes, las fotos y la posibilidad de tener listas, mayor cantidad de listas, ¿sí? Y aparte, la gestión de todo eso también es mucho más avanzada. Donde apuntamos con el GIC central y lo ponemos a grabar en el NVR, ¿sí? Esta solución con el NVR es una de las que nosotros
La Higgs central y NVR recomendamos para todo tipo de soluciones, obviamente, siempre y cuando lo amerite colocar el Higgs central. Comentario aparte, si nosotros vamos a hacer una vinculación, vamos a vender una solución, digamos, Higgs central con su workstation y el NVR, para que el Higgs central funcione con NVR, el NVR tiene que ser línea I, ¿sí? Es muy importante esto que se lo recuerden. Los de línea acá no funcionan. No se vinculan perfecto con el software Higgs central. Este servidor puede ser un servidor Dell, nosotros recomendamos, con su workstation también Dell, que también recomendamos para que la solución funcione. Es muy importante que este servidor, no tanto la workstation, pero sí el servidor, no porque sea Dell y el más caro va a funcionar, ¿sí? No necesariamente. Hay que tener en cuenta cierta configuración de hardware para que la solución funcione. Porque aparte, el Higgs central, IMS 5200, tiene otras soluciones, obviamente, aparte de lo que es el módulo NPR, donde, por supuesto, que no está solamente dedicado a lo que es la función de NPR. Entonces, hay que verificar bien cuál es la configuración de hardware requerido. Para eso nosotros estamos ofreciendo un servidor donde obviamente está apuntado y probado y ya recontra probado para este tipo de soluciones, para todo lo que da como solución también el Higgs central, ¿sí? Lo mismo, el NVR puede ser línea económica, por supuesto, 7600, pero I, en vez de ser los K8 como son ahora, o K2 o K1, bueno, tienen que ser I1, I4, ¿sí? Para que funcione y se integren y puedan entenderse entre lo que es el software de gestión y el NVR, en cuanto a la grabación. Lo que son los tipos de instalación, bueno, acá es un punto aparte en cuanto a lo que es crítico, ¿sí? Demasiado crítico, porque si está mal instalado la solución no funciona y bueno, puede ser que el cliente final diga las cámaras no andan, las cámaras no funcionan, pagué mucha plata y no me gusta o lo que sea, ¿sí? Que quieran llegar a decir. Acá les voy a comentar un poco los tips que son básicos, obviamente, pero muy importantes para la instalación. En primera instancia, suponemos que, por ejemplo, lo que vemos acá es que si ponemos una cámara sobre el costado, ¿sí? Por supuesto, supongamos que es una entrada de peaje o una entrada de hotel, donde está dividido por carriles, ¿sí? La cámara, el ángulo de visión de la cámara tiene que ser de 30 grados, la inclinación tiene que ser de 30 grados. Un poco en todo esto lo que intentamos es que, dependiendo de la velocidad del vehículo, obviamente donde lo instalemos, va a depender el lente de la cámara, ¿sí? Y va a depender el ángulo de instalación. El ángulo, pero siempre van a ser 30 grados. En este caso particular, sabemos que hacia adentro, no paralelo a lo que es el carril, sino vamos a torcer 30 grados la cámara para que la patente esté expuesta la mayor cantidad de tiempo posible frente a lo que es el carril o el ángulo de visión, o detección, mejor dicho, ¿sí? Acá lo vemos desde el costado, en la foto de arriba a la izquierda, donde tenemos 30 grados hacia la derecha, por ejemplo. De frente al auto nos ponemos, tenemos 30 grados. Si lo instalamos la cámara desde arriba, ¿sí? La vemos desde otro ángulo, perdón, también vamos a tener 30 grados hacia abajo, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Que dependiendo también de la velocidad del vehículo y el lente de la cámara, es muy importante también hacer una elección correcta del lente de acuerdo a donde lo vayamos a instalar y obviamente también relacionado a la velocidad del vehículo. Acá un poco les mostramos con las fotos cómo es una manera coherente y correcta de instalar. Donde si nosotros vemos, por ejemplo, en la foto a la derecha, donde tenemos la crucita roja, no se debe hacer a eso, porque en ningún momento tenemos 30 grados. Si la cámara está muy sobre el vehículo, muy sobre el costado, y no hay 30 grados de inclinación ahí hacia la izquierda, donde una vez que la patente pasó por la zona de detección, fue un plazo muy corto,
donde no tuvo tiempo de hacer reconocimiento. Muy distintos en la foto de la izquierda, donde ya la cámara apunta un poco más hacia detrás, ¿sí? Obviamente, con esos 30 grados que le vemos a la cámara de inclinación, vemos que la patente está mucho más tiempo expuesta frente a la cámara, ¿sí? Y frente, obviamente, al sector de detección, obviamente, al lugar donde configuramos la detección, donde sabemos que van a estar 3, 4 segundos, 5 segundos frente a la cámara, ¿sí? La patente la va a tomar sin ningún tipo de problemas. Uno de los tips y más complicados, obviamente, de instalar son la instalación sobre las carreteras, obviamente. Si hay autopistas, en algún caso en particular, donde las velocidades son extremas, 130 kilómetros por hora o tal vez más. Acá vamos a tener que pensar otro tipo de cámara, una cámara donde tenga un lente un poco más avanzado, con una distancia focal mucho más grande, a 32 milímetros, por ejemplo, el 8 de 32, donde la cámara cuenta con un algoritmo un poco más avanzado, justamente para este tipo de soluciones, ya que la velocidad de detección por ahí de esa cámara puede ser de 120 o 130 kilómetros por hora. ¿Sí? Estos carteles en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muchos dicen pase 40 por ahí. Seguramente que si uno pasa un poco más rápido se lo tome, pero bueno, no es la idea, ¿no? Te ponen el cartel de 40 en las entradas y las salidas justamente para que la cámara que esté ahí arriba lo pueda detectar. Seguimos adelante. ¿Dónde? Lo que es una instalación sobre la vía autopista. Tenemos la posibilidad de hacer dos carriles. ¿Sí? Donde el ángulo de detección va a ser siempre 30 grados, ¿sí? Por eso es la elección de un lente correcto, porque si no tenemos 30 grados no vamos a poder, obviamente, dar una solución correcta. Después vamos a ver las distancias de detección, ¿no? Que de acuerdo a la velocidad y la distancia de detección y el lente de la cámara, bueno, ese cuadrito nos va a ayudar un montón a elegir, por supuesto, qué cámara, qué lente para poder obtener los 30 grados que nosotros necesitamos. Y obviamente, esta va a ser los 30 grados de apertura y los 30 grados, la imagen de la derecha, los 30 grados que nosotros tenemos que bajar la cámara. ¿Sí? Siempre 30 grados, obviamente, para obtener, no siempre, por supuesto, se obtiene una extracción ideal, pero bueno, la idea es buscar la manera de que sea lo más perfecto posible, porque si no la solución no anda, ¿sí? Avanzamos. Y acá un poco como es, entrando lo que es la configuración más fina, o los parámetros más finos, digamos, sabemos que de altura, si nosotros instalamos una cámara a 1,5 metros, vamos a tener una distancia mínima de 4 metros de detección, ¿sí? Siempre y cuando con los 30 grados, obviamente, ¿no? Si la instalamos a 2 metros, la diferencia va a ser también la detección mínima de 4 metros. A 3 metros, 5,1 metros. A 3,5, 6 metros de detección. Y a 4 metros, 6,8 metros. Obviamente que estos parámetros están tomados con una inclinación de 30 grados, como siempre les vengo comentando, ¿sí? Esto es para asegurar el alcance de la detección, como dice abajo, de más de 4 metros. Esto es otro de los casos, por ejemplo, ya donde tienen directamente la información como para poder aplicarlos. Esto va a depender mucho, obviamente, de dónde lo instalen, ¿sí? De cómo lo instalen. Estos son datos que les van a servir de guía, pero no son definitivos, ¿sí? Estos son datos estimados, porque no, obviamente, no todas las instalaciones son iguales, ¿sí? No todas las cámaras apuntan hacia la misma dirección. Sí, no todo es igual a todas las instalaciones, ¿sí? Son datos estimados y ustedes van a tener que hacer sus correcciones seguramente. Pero les va a dar una mano y una ayuda muy importante, donde, por ejemplo, la cámara 4A26 con un lente de 2,8 va a tener un reconocimiento de 2,5 a 10,8 metros de distancia. Obviamente que de 8 a 32 es una cámara ya, digamos, apuntando a lo que es una detección para autopista. Vamos a tener 7,2 a 28,9 metros. La cámara
40-26, un lente de 11 a 40 ya es ideal para autopista, donde tenemos un mínimo de 9,9 metros, 10 metros más o menos, ya 36,10 centímetros, 36 metros, 10 centímetros. Y el lente de 7 a 33, ¿sí? De 6,3 a 28, a 29,8. Acá vemos que de 8 a 32 a 7 a 33 es muy parecido, ¿sí? Son distintos lentes, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero bueno, sabemos que los números son muy similares. Por supuesto, como identifica abajo, sabemos que los 30 grados son los que vamos a necesitar, siempre y cuando se pueda, obviamente, es lo ideal, de acuerdo a donde lo podamos instalar. Si vamos a tener que, en el momento de hacer una instalación del EPR, va a haber que buscar la mejor manera, ¿sí? Es importante que le busquen la vuelta para que quede bien instalada, porque si no, la solución no va a cumplir con las expectativas, ¿sí? No le van a poder sacar el jugo de la cámara y no van a poder ofrecer una buena solución y después van a tener problemas. Bueno, siempre es importante que lo primero le busquen la mejor instalación, el mejor lugar, el que ustedes consideran más cómodo para que la cámara funcione y tome las patentes. Bueno, cosas a tener en cuenta en la instalación. Esto ya es mucho más fino. Me atrevo a decirte que son para instaladores un poco más que conocen bien la configuración de la cámara, ¿sí? Ya meterse en lo que es la velocidad del shooter, en algunas otras configuraciones, es para un instalador avanzado, que conoce muy bien. Pero bueno, una de las principales características, y lo veo muy importante, lo más importante en realidad, y es un poco el saber sacarle el jugo a la cámara, ¿sí? El entender. Para entender bien cómo funciona, obviamente, y sacarle el jugo, es tener la cámara siempre en la instalada y configurada en noche, para que prenda el IR. Y estos detalles no todo el mundo lo sabe. La patente generalmente, como es reflectiva, ¿sí? Lo que hace, está hecho a propósito, obviamente, va a reflejar la luz en la misma dirección en que la recibe. Entonces, si nosotros configuramos la cámara de noche, el IR siempre prendido, sea de día o no, no importa, lo que vamos a lograr es que con el IR, ¿sí?, realce la patente y para la cámara sea mucho más fácil identificarla. ¿Sí? Eso va a pasar en todo el ámbito, o sea, de 0 a 24 nos va a dar la posibilidad de que con el IR prendido justamente suceda eso. Realce la imagen de la cámara, de la patente, o sea, porque va a estar rebotando el infrarrojo y la cámara le sea mucho más práctico y mucho más fácil detectarla, ¿sí? Eso es un detalle muy chiquitito que por ahí no todo el mundo sabe, pero bueno, también, ojo, yo lo estoy comentando de lo que nosotros recomendamos, pero va a depender también cómo esté instalado, o sea, de dónde lo instalen, ¿sí? Es un tips de instalación práctico, sencillo, que pueden llegar a aumentar lo que es la eficacia de la detección. En cuanto a lo que es la velocidad del obturador o shooter, ¿sí?, debe ser suficiente grande como para que la luz, obviamente, del automóvil no interfiera, ¿sí?, y no encandile lo que es la cámara, ¿sí? Generalmente la configuración viene 1 sobre 1000. Bueno, eso lo van a tener que ir viendo y consultando con su ejecutivo técnico en caso de que no funcione, ¿sí? Es una de las cuestiones que también deberían tener en cuenta en configurar. No lo toquen porque sí, el que no sabe, no va a pasar nada, obviamente. Pero bueno, es un tips de instalación que pueden llegar a contemplar al momento de hacer una instalación, en caso de que no tenga una foto sobre la patente efectiva y correcta, ¿sí? Otro de los tips es, como dice acá, hacia dónde va a estar apuntando la cámara, obviamente. Tener en cuenta amaneceres o puesta del sol, ya que si es un lugar no descampado, pero qué sé yo, que tiene casas bajas, obviamente que el sol, tanto para el amanecer como para las salidas, es probable que le dé en un momento del día, le dé bien de lleno, cuando caiga, si apunta para el este o para el oeste, le dé bien de frente, ¿sí? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, como para aumentar la posibilidad de detección, la eficacia y no
complicar la instalación, ¿sí? Con respecto al sol. Sabemos que el sol, no hay cámara que obviamente compense lo que es la luz del sol, ¿sí? O sea que eso puede ser un problema muy importante. Con respecto a lo que es la instalación, también si va sobre un poste, hay que ver dónde lo van a instalar. Muy importante el tema, si hay camiones o vehículos de gran porte, que no le den al, que no, que cuando pasa el camión no le den al poste, no le transfieran el paso del camión y que empieza a temblar, a moverse, porque obviamente que si el poste se mueve y no está bien amurado, bien agarrado, o mismo la cámara, obviamente van a perder patentes por detectar, ¿sí? Es importante que esté todo bien fijo. Otra de las cuestiones por las cuales no muchos se piensan y se ponen a ver en esos temas, ¿sí? La instalo acá, pasan camiones a gran velocidad, pero justo está instalado en un lugar donde pasa el camión y se mueve todo, bueno, a tener en cuenta también. Una de las cosas que llevan configuración adicional, además de lo que es las cámaras térmicas, es esto, ¿sí? Configuración adicional es, digo, porque no va a quedar andando en la primera, es muy probable, y es necesario hacer configuraciones tanto del día como de la noche, justamente por la diferencia de luces que hay entre el día y la noche. Obviamente, entonces, tengan en cuenta que seguramente haya que hacer configuraciones adicionales, tanto en el día como después en la noche, para lograr el equilibrio entre los dos. Obviamente, entre tanto el día y la noche, para obtener una patente bastante, bastante más eficiente, ¿sí? En cuanto a lo que es la detección de la cámara y la foto de la misma también, porque es importante, porque la cámara puede tomar la foto, pero si no se ve nada y no se entiende, es lo mismo que nada. Acá es un poco también configuración, ya yéndonos por otro lado, lo que es los píxeles de la foto, ¿sí? Un poco para poder obtener una captura perfecta, recomendamos 150 píxeles, ¿sí? Al menos 150 píxeles. Y en caso que no sea correcta, obviamente lo pueden hacer con un editor gráfico como es el Paint, ¿sí? Para obtener una foto en perfectas condiciones. Y obviamente lo que sea, lo que les comentaba, de un rango de inclinación de más 5 y menos 5 grados, obviamente, dentro de los 30 que les he comentado, para poder, obviamente, como acá dice, ¿sí? Esto ya está más relacionado a lo que es la instalación de la cámara, que no recomendamos solamente hacia abajo y hacia el costado, ¿sí? Esto lo mismo pasa con lo que es experimentar con térmicas y con cámaras convencionales en surveillance, con imagen convencional. ¿Qué es lo que intento comentarles con esto? Como generalmente el auto viene en línea recta, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos frente a la imagen, al video en vivo, vamos a ver que solamente están los píxeles verticales, ¿sí? Es como que estos otros, los ítems chiquititos, pero que no todo el mundo repara, como para poder sacarle aún el jugo a la cámara, ¿sí? Y aumentar la posibilidad de detección. También está bueno que no dejen la cámara inclinada hacia abajo y hacia la derecha. Supongamos que, vamos a hacerla más fácil, una estación de peaje, nosotros ingresamos, ¿sí? Frenamos el auto y tenemos a la cámara ahí al frente, a la izquierda. Y nosotros vemos, si nos ponemos a ver la cámara, está 30 grados hacia adentro, mirándonos hacia el carril, y 30 grados hacia abajo, porque la tenemos ahí un poquito arriba. Si la cámara pasa, obviamente que va a pasar por el plano, obviamente, de la imagen, pero lo ideal en todo esto, sí, es que esa cámara, aparte, obviamente no podemos torcer el auto 5 grados, lo ideal es que torzamos la cámara 5 grados, la rotemos sobre su eje, ¿sí? Para justamente hacer que no pase en línea recta por la cámara, sino que pase torcida y estén todo, o sea, toda la línea de píxeles, tanto horizontales como verticales, en juego, ¿sí? O sea, están todos los píxeles. Obviamente que
al torcer la cámara, aún más la patente va a tardar más tiempo en salir del plano de detección. No sé si me logro explicarme, ¿sí? Además de pasar por el plano vertical, va a ser también 5 grados por el plano horizontal. Eso es sacarle el jugo a la cámara, ¿sí? Aprovechar todo lo que tiene la cámara en cuanto al video y lo que es la configuración fina de los píxeles del video, ¿sí? Para que aún más aumentemos la posibilidad de detección. Esto es muy importante. Pasa también lo que es en el perímetro, ¿sí? Una cámara perimetral. Si nosotros dibujamos un perímetro, no sé, y estamos regulando la altura de la persona para detección, si esa cámara está bien recta o paralela a la persona que viene caminando, siempre vamos a ver lo mismo. Sí, pero si la torcemos un poquitito y le damos la inclinación, obviamente que esa persona se va a ver un poquito más grande, vamos a aumentar la eficacia de la detección. Es un tips bastante fino de configuración junto a lo que es la velocidad del shooter y lo que es el IR, pero digamos práctico, que le va a dar una mano muy importante y obviamente a tener en cuenta para aumentar aún más también los recursos de la cámara, ¿sí? Para sacarle bien el jugo. Acá un poco también está relacionado lo que es la profundidad del foco y la elección correcta de la cámara y el tipo de lente que tiene, ¿sí? Acá se ve que no hay suficiente espacio, ya que es una entrada, una cochera, entra un auto atrás de otro. Y por supuesto que el auto que está adelante tapa parte de la patente del auto que viene atrás y si se le ocurre, pega un volantazo al auto de atrás y se va de foco y se va de la zona de detección, ¿sí? No, no, esa patente seguramente no va a ser tomada y bueno, lo ideal en cuanto a lo que es, en caso que no se pueda instalar, acá lo que recomendamos es tocarle el foco a la lente como para obtener un ángulo un poco más profundo y poder hacer la detección. ¿Sí? Esto es la obturación, otra de las cosas donde vemos que el obturador no está haciendo bien, no está sacando bien la foto, la velocidad del vehículo, ¿sí? Hace que se vea mal, tal vez que no la cámara no logre identificar que sea la patente y no la tome, o tal vez sí la toma y nosotros vamos a tener una imagen mala de lo que es la velocidad, ¿sí? Lo que es la patente, perdón. Entonces lo ideal es ajustar el foco, obviamente, y la velocidad del obturador, ¿sí? Como para que esté en consonancia con respecto a lo que es la velocidad del vehículo. Esto lo que veníamos comentándole, pero con fotos, con ejemplos de cómo es la luz del sol, ¿sí? Cómo nos puede traer problemas en cuanto a lo que es la instalación. ¿Sí? En caso particular, como vemos, tenemos dos patentes que están sobreexpuestas, ¿sí? A la luz del sol, donde terriblemente quema la imagen porque no se ve nada. Y un poco lo que es, obviamente, la solución es modificarle la velocidad del obturador, ¿sí? En 1 en 1000, que es lo que le comentaba recién. Bueno, por ahí tocando eso para instaladores expertos puedan llegar a lograr que no le entre tanta luz a la cámara, obviamente, y se pueda ver una patente un poco mejor, obviamente, ¿sí? Y obviamente en la noche con el IR, ¿sí? También nos va a ayudar a atenuar, ¿sí? La sobreexposición de la patente con el IR de la cámara para que se pueda ver un poco mejor. El obturador es muy importante que lo puedan configurar. Si se ve mal, obviamente, ¿no? Acá un poco el ancho de la matrícula, ¿sí? Lo que se había comentado en cuanto a los píxeles, ¿sí? En cuanto a la foto, cómo es que o sea, el tamaño que recomendamos de cuántos píxeles más o menos para poder configurar bien la patente, obviamente, y que cuando el auto pase por la imagen, por la zona de detección, esa patente tiene un tamaño, ¿sí? De 150 píxeles. ¿Sí? Y al menos 150 píxeles, es lo que nosotros recomendamos. Obviamente que si son dos carriles también,
Solo que la velocidad de ese vehículo va a ser menor, la mitad prácticamente, a lo que recomienda la cámara para poder instalar en lugares de alta velocidad. Para que entiendan un poco, si nosotros armamos con el Paint una imagen de 150 píxeles, la podemos presentar frente a la cámara, a la imagen, y así ver y poder configurar bien el lente de la cámara, ¿sí? Tanto lo que es el zoom como para poder obtener una imagen de la patente de 150 píxeles. Esto es lo que es falta de nitidez, ¿sí? Acá lo que necesitamos que sea es que sea una cámara con el lente y el foco obviamente bien, bien configurado, ¿sí? Bien instalado, porque si no tenemos este foco, obviamente no vamos a obtener nada. Así, otro de los tips a tener en cuenta que obviamente hay que revisarlo. Acá otra de las cuestiones es la falta de luz en la noche o instalar cámaras en lugares donde no tenemos iluminación artificial. Bueno, es otro de los ítems a tener en cuenta, obviamente también. Sabemos que si no tiene la cámara, lo tiene en día o lo que sea. Bueno, la idea es configurar de modo nocturno justamente para que prenda el IR. Y esa patente se realce con respecto a lo que está alrededor, obtengamos una imagen un poco más viva de lo que es la patente. Continuamos. Acá volvemos a lo que es la velocidad del obturador, ¿sí? Y explicarles más o menos, en caso que lo que veamos mal, es reducirse más o menos y tratar de darle una velocidad de 1 a 10.000 o 1 a 20.000, a 2.000, perdón, de 1.000 y 1 a 2.000. Con esto reducimos la velocidad y por supuesto que logramos una imagen mucho más nítida. Sí, esto también va a depender, todos estos ítems que yo les paso no son el número perfecto y sé que ustedes deben de utilizar. Simplemente les estamos dando los tips de instalación, como para que entiendan, porque instalar una cámara de estas no es fácil, ¿sí? Justamente porque hay muchas cositas chiquititas, como les venía comentando, que no, por ahí mucha gente no las conoce. Y lo ideal en todo esto es que tengan en cuenta toda esta configuración, ¿sí? De la velocidad del shooter, del IR, más que nada porque como hay todo el ambiente, digamos, donde lo instalamos, no es siempre el mismo, puede haber humedad, puede haber, no sé, la lluvia, la luz, la oscuridad, un montón de cosas, ¿sí? Muchas variables que nosotros, las cuales nosotros no tenemos ninguna incidencia. Entonces, la cámara tiene configuraciones para poder contrarrestar todo lo que está, todo eso que tenemos, ¿sí? En el ambiente donde instalemos la cámara. Obviamente puede ser una ciudad, o puede ser un country, una autopista, lo que sea, donde podamos un estacionamiento, donde tengamos la posibilidad de instalarla, hay que tener en cuenta un montón de probabilidades. Siempre, no quiero que se asusten ni nada, pues los tienen a nosotros para hacer las consultas que necesiten en caso de ir adelante con una solución de esta, ¿sí? Esto, lo que era tipo de instalación, obviamente, equipamientos, ¿sí? Lo que quería comentar. Lo que es la compatibilidad, obviamente, que es GMS 5200 o GIG Central, donde tenemos un servidor de seguridad de Surveillance. GIG Central hoy es 5200 para seguridad, ¿sí? Y el módulo para el GIG Central, donde tenemos el módulo ANPR, que es el que nos va a permitir hacer la gestión de todas las patentes. Como les venía comentando, los colores para determinadas listas y aparte de la posibilidad de tener muchas más listas de las que tiene si gestionamos la cámara directamente o la cámara y la NVR, ¿sí? Inclusive con el 4200, que es el software gratuito. Esta es una de las cámaras con LPR, recordemos que el firmware viene embebido en la cámara, en el hardware, ¿sí? Es una cámara hasta 60 grados.
60 cuadros, perdón. Esto para que también sepan, más que nada, qué soluciones o qué cámaras tenemos para esta solución, para ver dónde se pueden ofrecer. Obviamente, porque como el espectro de instalación es grande, pueden ser en cualquier lado. Obviamente que no cualquier cámara va a una instalación. Sí. Y acá les explico más o menos cuáles son los modelos de cámara para que ustedes estén atentos y sepan qué ofrecer en qué momento, ¿sí? De acuerdo a la solución que estén necesitando. Una cámara box para interior. ¿Sí? Acá le pueden poner housing, obviamente. No tiene IR esta cámara. ¿Sí? Por más que la cámara es Darkfighter, tiene 120 decibeles. Obviamente por hardware dedicado, no compensa. ¿Sí? No compensa lo que es una oscuridad porque no tiene IR. O sea que lo ideal es que la ayuden a tomar las fotos con luz artificial, ¿sí? Que esté una instalación, obviamente esta cámara es lo ideal, ¿sí? Lo más práctico, porque seguramente es una cámara para un estacionamiento donde frena, saca el ticket, la cámara está ahí, tiene la patente en el plano 3, 4 segundos. Bueno, no hay mucho más que eso, ¿sí? Un entorno, esta cámara es para un entorno ideal, bien de interior. Bueno, la 4626 es una cámara bullet, obviamente, ya para instalar afuera, ¿sí? Puede ser para un estacionamiento también, puede ser para la entrada de un country, una cancha de golf, lo que sea que lo puedan instalar. Viene con lente de 2,8 a 12 milímetros. Tenemos opciones, obviamente, con limpiaparabrisas. Por supuesto que viene con H265 Plus. Y obviamente es un rango dinámico porque es Darkfighter la cámara, ¿sí? La velocidad para esta cámara es de 160 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora, ¿sí? La detección del vehículo, obviamente, ¿no? Otro de los modelos, lo cual es, no hay mucha diferencia con respecto al modelo anterior, ¿sí? Solo que esta cámara, por más que también sea, tiene carcasa antivandálica, es más una instalación para un lugar donde no necesitan un modelo tan robusto y tan grandote como el anterior. Esta cámara puede ser por un estacionamiento descubierto, obviamente. Más que nada por lo que es la carcasa de la cámara, ¿sí? Más que nada por eso. Series 4, lo que le quería comentar. Las 426 pueden venir con lente de 8 a 32 milímetros, ¿sí? O modelos con gran angular de 2,8 a 12, con sus opciones de instalación, ¿sí? Estas cámaras pueden ser que tengan con infrarrojo, la iluminación infrarroja, o hay modelos también que tienen iluminación tipo luz blanca, ¿sí? Es como si fuera linterna, muy poderosa. Surte el mismo efecto que el infrarrojo, obviamente, en caso de ponerla durante la noche, en el día. Sinceramente no hemos logrado probarlas, pero lo más probable es que funcione lo mismo que el infrarrojo, ¿sí? Que logre alcanzar la patente con la luz artificial blanca que tiene la iluminación y rebote la patente, ¿sí? Y esta es la cámara, digamos, la más importante de lo que es para esta solución. Es una cámara box que viene dentro de un gabinete. Sí, con un IR más poderoso que las que vinimos comentando hasta ahora, que traen milímetros, vienen lentes milímetros más cerrados para ir más lejos y para velocidades obviamente mucho más avanzadas, ¿sí? Las que estuvimos viendo hasta recién eran de 120 kilómetros, esta va hasta 160 kilómetros de detección por carril, con opciones de lente obviamente mucho más cerrados y rango de IR de 50 a 120 metros. Esta ya es una solución más avanzada, ¿sí? Inclusive puede soportar almacenamiento SD hasta 128 GB. Y por último, los NVRs, ¿sí? Yo acá les comentaba recién que, por ejemplo, la línea recomendada es los NI I8, I4, I16, lo que sea. Y recomendada por si lo van a integrar con el HIC central. Sí, pero como les comentaba, también tenemos los modelos K2, ¿sí? Los NVRs donde soportan la grabación, graban las patentes,
¿sí? No tienen mayores problemas. Y los pueden usar si lo van a ofrecer una solución con el 4200, gratuito. O, obviamente, si lo van a utilizar con eje central, ya tienen que ir a la línea I2, I4, como dice, cualquier línea 7600, 7700 o 9600. Es la nueva línea. Y obviamente funciona con el Higgs central. Los K los pueden usar, obviamente, sin el Higgs central, porque es la solución que estamos recomendando. Con todo lo que es la configuración, ya conocí de los NVRs, que todos saben, ¿sí? En este caso estamos mostrando la línea 9600, pero también tenemos 7600 y 7700. Hasta aquí llegó la presentación. La verdad que la idea que tuve en esta presentación es no hacer hincapié en lo que son los modelos, si bien es importante que lo sepan, pero me interesó hacer hincapié en lo que es los tipos de instalación, de configuración, ¿sí? Que sepan qué diferencias hay entre 4200, 5200 y la configuración sobre el NVR, porque, como les comentaba, es una solución bastante amplia, donde requiere una configuración tanto para el día como para la noche, y un poco también para que conozcan los productos, ¿sí? Para saber qué producto apunta a cada tipo de, si una solución es la misma, en dónde lo van a poder instalar. Lo que quisiera hacer hincapié es que no se asusten, que cualquier consulta que tengan, sí lo pueden hacer con el ejecutivo técnico con el cual hablan siempre, para que les den una mano, los recomienden qué productos y qué configuración necesitan. Security One es la empresa con mucha capacidad técnica, así que hemos vendido cantidad de estas cámaras, sabemos cómo instalarlas, así que siéntanse en apoyarse en nosotros, en hacer las consultas que necesiten para poder avanzar con su solución. Cualquier cosa, se están comunicando y hablan con su ejecutivo o con el que necesiten. Para poder pedir la grabación, no hay ningún problema, se lo piden a la persona, mandan un mail al ejecutivo con el cual le hablen siempre, le mandan un mail y le pasan la grabación. No hay ningún problema con eso. Así que lo que necesiten, cualquier duda que se haya quedado, inclusive después de esta presentación, no hay ningún problema también, lo pueden consultar, lo que necesiten. Gracias y hasta luego.